No, Chequera, no. Que por mí no tiene que preocuparse. Tan pronto yo resuelva lo del médico, regreso a Bayonda. Pero Carmelo, compadre, quédese un tiempo más. Oiga, usted es el abuelo de Indirita, no hay lío, se puede quedar. Ah, no quiero abusar, Chequera, no quiero abusar. Ya, Pánfilo, el pobre, ha hecho bastante con tenerme aquí un par de días. Compadre, váyase para Pena del Río cuando usted quiera, ya. No, no. Ahora Bayonda no pertenece a Pena del Río. Ahora somos de Altevisa. Ah, por suerte, porque últimamente los humoristas han cogido los pinareños para Ponche. No, los humoristas solo no, los ciclones también. Está bueno, espera, 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 están tocando. ¡Era! ¡Oye! ¡Cabra! ¡Ay! Salí sin llave, que no son donde dejé mi llave yo. Pico, ¿dónde tú te metiste? Llevo una hora dándole conversación al abuelo Carmelo ahí. No, que fui al banco porque Indirita me llamó por teléfono que fuera al banco a recoger un dinerito que me mandó. ¡Wiro! Habla bajito, habla bajito. No me gusta eso, que Indirita esté mandando dinero, ni nada de eso, que pobrecita la niña, que es la situación que tiene, que esté mandando dinero, que todos los meses de vez en cuando ella manda alguna tierrita cada vez que puede, ¿eh? Ay, no quiere que se entere su abuelo Carmelo, seguro lo hizo, para ayudar, porque ella sabe que su abuelo Carmelo está aquí. ¿Verdad que esa niña es de oro, Panfix? Sí, es de oro, es de oro, es de oro, es de oro, pero no me gusta, Chequera, no me gusta que esté mandando dinero, está bueno ya. No, viejo, ese dinerito no vendría muy bien. Chequera, yo no puedo permitir que Indirita ni nadie me esté resolviendo los problemas desde afuera, ni desde afuera ni desde adentro, Pipo, ¿qué te pasa a ti? Bueno, desde adentro un poco más difícil. Que no, Chequera, que no, que nadie me tiene que estar ayudando a mí, mandándome dinero, como si yo fuera un viejo sin recursos, como si yo fuera, como si yo no tuviera donde caerme muerto, como si yo estuviera aquí en esta casa así, sin... ¿Por qué tú me miras así con esa cara? Bueno, no te respondo nada. Como tú me dices siempre, no te respondo. Hazme favor, viejo, ¿qué pasa? ¿La bobería esa? Es la bobería nada, que no. Aparte, te voy a decir una cosa. Tú sabes que Carmelo se lo dice todo Indirita. Ella no quiere que él se entere que le mande el dinerito aquí. Y a partir de ahora, nosotros tenemos que hacerle ver a Carmelo que en esta casa no falta nada, que nosotros vivimos muy bien, ¿eh? Para que Indirita también se crea eso, porque no quiero que me mande más ningún dinero. Oh, eso va a ser un poco difícil. Bueno, sí, va a ser un poco difícil. Bueno, lo hacemos fácil, ¿eh? Buenas, Páfilo. ¿Qué, Carmelo? iba a fregar las cosas del desayuno, ¿verdad? Pero se acabó el detergente. Oye, ¿dónde tú tienes guardada de detergente a la shopping? No. Chequera, no. Porque, ¿qué pasa? Que el resulta ser que el detergente, siempre yo tengo ahí bastante, detergente de sobra. Lo que pasa es que me quedaba ahora un poquito que un vecino lo necesitó y se lo di, porque no tiene que haberlo. ¿No ves, Chequera? Tremendo paquete. Chequera. No, que quiero decir que tremendo paquete de detergente, farándolo, de los 11 CUC, eso, los grandes. De los grandes, sí. Yo siempre compro de los grandes para que me dure ahí. Pero no, pero ahora Chequera va a la shopping y compra otro, oíste, de los grandes también. Buena. Cuánta experiencia reunida. Buenas. Puro, estoy vendiendo un serrucho. ¿Un serrucho? No, el carpintero vive en la otra cuadra. No, papi, hazme para acá, no el serrucho ese, no este, el otro. Este. Sí, el otro, pero bueno, es así, ¿no? Que hace que para serruchar igual. Que se mojan, que se jaman, serrucho, pescado. Pescado, serrucho, fresquito que está a unos 50 libras. Tengo paquetico de 8 libras, tengo un pescadito aquí que está. ¿Ah, sí? ¿Un paquete de 8 libras? No, un pescado de 8 libras. 8 libras, 12 CUC nada más. ¿Eh? Sí. ¿12 CUC? Mire, nosotros tampoco compramos pescado, lo siento. ¡Serrucho! Oye, Pánfilo, con el tiempo que hace que no como serrucho. Pero no, claro. 12 CUC, no, usted no puede. Yo no puedo. ¿Cómo usted va a decir así que usted no puede? Yo sí puedo. Lo que pasa es que dice que yo no puedo, ¿eh? ¿Usted quiere el serrucho? Sí, usted. Lo que pasa es que a mí el serrucho ya es una cosa que ya me aburre. Tengo el serrucho hasta aquí. ¿Qué manera de comer el serrucho? Pero bueno, se cacha queda. Si usted quiere, lo compramos. Para usted. Dame un... Sí. Óigame. Fresquito. Lleva. Prepárese. Serrucho. Lo voy a preparar como lo hacemos allá en Bayonda. Ah, mira, eso es Bayonda, hombre. Ay, madre, qué rico. Quiero otra cosa. Mira, aquí tengo también, aquí, el pañuelo de la semana. ¿No? Sí, no tiene nada. Mire, ¿cuánto me dijo? 12. No puede ser una rebajita. No, ¿qué pasa? Es que eso no es mío, eso es de la familia. No, 50 CUC. Mírelo bien. Pero no revise tanto, compañero, óigame. No, la cosa está mala, mi viejo, la cosa está mala. No, pero en cualquier momento me pide el carnet, tida, ya, son 50 CUC ya, que no puede estar engañando a nadie ni nada de eso. Bueno, algo más. Fíjate lo que te voy a decir.
Ni se te ocurre en tu repuñetera vida volver a pasar por esta casa, porque aquí no se te va a comprar más nada, ¿oíste? No se preocupe, viejo. Esta imagen usted no la va a ver más aquí, no se preocupe. Mejor te va. Aproveche, que la aproveche. Bueno. Viejo, yo no sabía que ese rucho te tenía aburrido. No te dejes gracioso, no te dejes gracioso. Mira ya, de los 50 se usa que me dio en dinita, ya voy por 38 ya. Ay, mi madre. Ay, qué cosa más grande, chico. Qué cosa, yo te digo a ti, lo difícil que entra la divisa en esta casa y lo fácil que se va. Vivir del cuento. María Elena, la costurera, ya me pagó. El guajiro, el taxista, ya me pagó. Así que ya. ¿Y esto qué es, Facundo? ¿Una alcancía? No, ese es el fondo para la corona. Que, por cierto, me podría ya ir pagando usted. Pagándole yo, pero si es que sobre ese mismo tema vengo a hablarle yo, sobre el dinero. El problema es que he estado dándole vuelta al asunto y a la cabeza mía, que mi cabeza siempre está dando vuelta, pero que a ver si estoy decidido a buscarme algún trabajito, ¿eh? Porque está lo de la chequera, pero para ver si tengo otra entradita de dinero. ¿Qué le parece? Pues mire, me parece muy bien. Debemos potenciar el trabajo por cuenta propia, la iniciativa individual. Estamos muy mal acostumbrados, Panfilo Epifanio, siempre esperando que nos pongan las cosas ahí en la mano. Es hora ya que nosotros pongamos... Facundo. Un momentico, cálmese, déjeme hablar. Yo siempre he trabajado toda mi vida. Bueno, y sí, no, siempre he trabajado y nunca he esperado que me estén poniendo nada en las manos. De verdad. Es verdad que hay veces que uno se despierta por las mañanas y se mira las manos a ver si te han puesto algo, pero bueno, nada. Yo en realidad lo que quería era que usted me ayudara a ver si se puede ver algún trabajito de lo que a veces hablan con usted, la gente del trabajo y eso. Caramba, está de suerte, Panfilo Epifanio. Ayer mismo me dieron ellos un papelito. No sé dónde está un papelito que necesitan una plaza. Caramba, lo debo tener por aquí, bueno. Mira, aquí mismo está. ¿Ah, sí? Sí, los compañeros. Sí, los compañeros del policlínico que están buscando un especialista. Ah, ¿el policlínico aquí del municipio? Sí, es un especialista principal en gestión de cobro y transacción de primeras necesidades. Ese mismo. ¿Le interesa? Transacción de primeras necesidades, ese mismo. Ven acá y hace... Pero ahí se puede coger algún estímulo en divisa, ¿eh? ¿Se usa? Claro, bueno, Pablo, depende de lo que le dejen, ¿no? Depende de lo que le dejen. Así ¿cómo que depende de lo que me dejen? Pablo, no sé si usted entendió. Eso es para cuidar el baño. ¿El de baño público? Sí, ahí en el policlínico. Ven acá, ¿no tendrá otra opción ahí, Facundo? Bueno, tendría que hacer algunas llamaditas. Deme un chancecito y cualquier cosa yo le aviso. Gracias, Facundo, muchas gracias, ¿eh? Si puede que no se entere Chequera. No se va a enterar. Porque es que con él todas las cosas me salen mal. Tranquilo, Pablo, venga, cuidado por ahí. ¡Viejo! Panfilo, oye, ¿qué clase de pata tuvo que dar parándolo para encontrar a esta gente? Panfilo salió hace un ratico. Ya estoy aquí. Aquí está, míralo aquí. Estoy adobando el serrucho. Deja que ustedes prueben eso. ¿Está quedando? Mira. Bueno, lo probaré yo solo porque el viejo está aburrido de serrucho. Sí. No, aburrido está aquí, pero bueno, lo voy a probar para ver cómo se hace en Valle Honda, ¿eh? ¿Y tú para qué compraste un paquete grande de esta gente? Que dije que la compraba grande, Pánfilo, que yo lo di, lo di. Yo le dije era que para qué, le estoy diciendo que para qué compró uno solo nada más, que hubiera comprado dos y así nos despreocupamos. Está bien, entonces voy a buscar el otro, ya. Oye, no me estoy con nada, pues es que ahora estamos conversando del tema del serrucho y buena, eso. Fuera por aquí, quieren aguja, puro. Mire, compañero, la costurera vive al doblar, pregunte, coja por la... Ah, papi, no es aguja coser, no. Aguja, pescado, de pescado, filetico pescado, aguja. Ah, pescado, aguja. Tengo aquí 2.50 se usa la lila. ¡Aguja! ¡Eso sí es pescado de calidad! Oye, los años que hace que yo no como... ¿Aguja? No, pues 2.50. No, está muy caro. Usted es muy caro. ¿Está caro? Es mejor llamar a Indirita para que... Que no tiene que llamar a nadie, que Indirita no hay que llamarla. Deje Indirita tranquilita, que ya está haciendo lo que puede, que no hay que llamarla. Que sí, es verdad que está caro, que un pescado que no es porque esté caro, no es saberlo. Yo puedo comprar el dinero, estoy oyendo la conversación ahí, se compra, pero yo digo, ¿a qué vamos a comprar agujas? Si ya tenemos serrucho, no vamos a llenar el refrigerador de herramientas, ¿eh? No, yo lo decía porque podemos hacer un surtido de pescado, como allá en Valle Honda. Eso es una buena idea. Ay, sí, qué buena idea, un surtido de pescado, mira. ¿Verdad que Carmelo lo que se le ocurre es ahí? Un surtido puede ser. Claro que sí.
¿Me dijo que valía? Son 250, no. CUC, 250. Bueno, yo prefiero, no sé, que chequera, ayúdame con algo. Ah, sí, claro, te voy a ayudar, Panfi. ¿Puedo buscar el limón? No puedo contar contigo, pues nada. Deme un paquetico. Sí, pero a ver. ¿Dos libritas? No, eso es lo más puro, que los paquetes vienen. Lo malo, quiero dos libras, dos libritas. No, escúchame, un momentito. Es que, cuidado, que me va a quemar. El lío es que los paquetes vienen de 10 y de 5 libras. El de 5 libras, 12.50. Pero vaya, por ser usted, se lo dejo en 12, vaya, en 12. Ay, entonces, pues era mi bueno, pues dame el paquete ese de 5 libras. Y estaba viendo la conversación. Sí, llévatelo para atrás. Ahora mismo voy a prepararlo. Ahora mismo. Qué buena idea eso de su tío pescado, qué buena idea. Qué buena idea. 12.50, sí. 12, lo dejo en 12. No es buen tema, gracias. Ven acá. Por alguna casualidad tú no eres el mismo de ahorita. ¿Qué ahorita? ¿Cómo que ahorita? El del serrucho, que eso es una peluca que se te ve en la cara. No me toque, tengo hecho la cara, no estás haciendo el gracioso, que mira ese bigote como lo tiene de lado, que se vea la cara, que se lo pegó ahora mismo. Oye, párate ahí. Cálmate, por tu madre, relájate. Relájate, no, que me está cogiendo para eso, que le dije que no pasara más por esta casa. Ay, Dios mío. Caramba, Pánfilo, va, que vamos a llegar tarde, Pánfilo Epifanio. Voy. Oye, ya se demoró. Se ve bien, te quedó pintadizo. Ay, madre, la verdad que no pensé que apareciera un trabajo tan rápido. De verdad que se lo agradezco, Facundo. No lo agradezca a mí, agradezca a los compañeros gerentes, que fue que tuvo la amabilidad de llamar a un amigo de Link para conseguirle la plaza. Venga acá, usted no ha visto a Chequera, que hace rato que no lo veo. A José, no, pero vamos, que se lo van a aceptar. Vamos. Sí. Vamos para allá. ¡Párate ahí! ¿Qué pasó? Demasiado, punto uno para punto cero, punto uno, ¿eh? ¿Qué pasó? Estaba ensayando. Oye, Pablo, qué susto. Oye, que estaba practicando, ¿no? Porque todas veces tal me tienen que explicar cómo funciona todo esto. Vamos, que vamos a llegar. Esto no coge progreso, pues ir a la iglesia de Usted solamente tiene que actuar como un experto en seguridad, Pánfilo. Usted no me puede hacer quedar mal. Sí, pero que eso es muy difícil, experto en seguridad. ¿Cómo que difícil, Pánfilo? ¿Usted no tiene conocimiento de alguna técnica de artes marciales? ¿De qué? Artes marciales. No, no sé nada de artes marciales, no sé nada. Pero le tiene que decir que sí sabe, Pánfilo. Eso es muy fácil, usted lo ve en las películas. ¿Pero qué quiere que yo le diga que sí, que yo sé artes marciales? Mire, Pánfilo Epifanio, usted solamente actúe. Así, mire. Se le para la y hace... Ya. Eso es fácil. Tíreme un golpe, sin miedo. ¿Un golpe? A usted vea, sin miedo. A ver, tíreme un golpe. ¿Un golpe usted? Sí, tíreme. Sí. Tíreme ahí, tú. ¡Pálmelo! Oiga, me cogió de prevenido. Pero que usted me dijo, tíreme un golpe, yo le tiro un golpe. ¿Qué usted quiere que le tire un golpe? ¿Cuál es la risita? Me estaba matando un mosquito a Aedes aegypti, que estamos en la campaña contra el mosquito. ¿Cuál es la risita? Sí, el Zika. Ay. Vamos. Pero entonces estoy bien, ¿no? Estoy bien. Bueno, más o menos. Usted siempre actúe como un profesional. Vamos. Claro que sí. Vamos. Mire, ahí en la galería. ¿Dónde? Y el compañero que está parado ahí es el director de la galería. Ah, sí. ¿Lo ves? No se ponga nervioso. Actúe como un jefe de seguridad ya. Sí, ya lo sé, como jefe de seguridad. ¿Y ese quién es? Cecilia Valdés. Sí, la jefe. ¿Verdad que sí, que es Cecilia? Ven acá y no hay nadie cuidando, ningún custodio cuidando a Cecilia. Pero cuidarla, ¿para qué? ¿Verdad? Si no tiene pejuelo, no hace falta cuidar. Que no se van a robar ni mierda. Venga, papi, no se verá que todo va a salir bien. Venga. Y tengo que hablar entonces yo con ese señor. Sí. Ah, sí, está bien. Venga. Pánfilo, ¿qué pasa? ¡Hey, compañero García! Aquí está el compañero Pánfilo. Un profesional. Adelante, pasen. Oye, ¿está bien bonito esto aquí? Efectivamente, sí. Bueno, lo prometido es Eduardo García. Gracias por su ayuda. Ahí le tengo el hombre. ¿Cómo no? Pánfilo Epifanio. Mucho gusto, Pánfilo. Yo soy García. Aquí estará la seguridad, óigame, en primer orden. ¿Qué le parece? Perfecto. Mire, yo le voy a explicar los pormenores de su trabajo. Pormenores, sí. No, que tiene un problemita aquí. Sí, dígame los pormenores, cómo no. Mire, esta es una galería que se dedica a exhibir. Exhibir. Y a vender. Y a vender, sí, cómo no. Las mejores muestras de nuestros plásticos nacionales. Las mejores muestras, por lo tanto, hay que cuidarla, ¿eh? Hay que cuidarla. Ustedes van a trabajar en turnos de 8 horas. Sí,
Ocho horas, turnos de 8 horas, o sea, tres turnos, ¿no? Tres turnos tiene que ser. Ya, ya, ya. Y por su mayor experiencia, uh-huh, usted va a ser el jefe del equipo. Yo voy a ser el jefe del equipo. Sí, por mi experiencia. Experiencia es lo que le sobra. Sí, sí, sí. Estaba viendo que, observando ya, de una persona que observo mucho, que tienen una puerta que da acceso a la calle. Peligroso eso. Bueno, sí, es que esa es la puerta de entrada de los visitantes a la exposición, ¿no? Sí, pero por ahí pueden entrar ladrones también, eso hay que tener cuidado con eso. Sí, también, pero es que se supone... Sí, se supone, compañero García, se supone, pero nosotros no estamos aquí para suponer, nosotros estamos para los hechos, ¿Se ve que es bueno? Sí. Todo un profesional. ¿Cuándo es que tengo que comenzar? Efectivamente, mire, usted va a comenzar hoy mismo. Hoy mismo. Hoy mismo. Hoy mismo. Hoy mismo. Sí. Y dentro de algunos momentos... Sí. Le voy a presentar a los otros dos integrantes de su equipo. Mi Dios. Cómo no, no hay problema con eso. Oiga, García, usted tranquilo, que la seguridad aquí con el compañero Pánfilo se va a hacer, lo manda. ¿Cuánto? Óigame. Tranquilo. ¿No verdad, Pánfilo? Dime, desgraciado, ¿qué tal? Pero señor, por favor, aquí no hay privacidad artística. ¿Pero qué ha hecho usted, señor? ¿Qué ha hecho usted? Ese es el maestro Galarraga. ¡El maestro Galarraga! ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿El pintor, artista? ¡Hombre, claro! Que estoy analizando todo, hay que ponerle pestillo a todas las puertas de este local, ¿eh? Facundo, mucha seguridad. Facundo, espero que no se haya usted equivocado en la elección de este personal. No, para nada. Es formal entendido, pero claro. Él es un profesional, él sabe lo que hace. Bien. Pasemos a otro asunto. Sí. Vengan conmigo. Sí, vamos. Miren. Esta es la principal obra en estos momentos de esta exposición. Leyenda Pánfilo. Esta, sí. Lo más importante hoy en esta galería es esa obra del gran maestro Galarraga. Así que mucho ojo. No, fíjese eso, ojo. Mire. Por ahí vienen sus otros dos compañeros. A ver. No puede ser lo que mis ojos están mirando. Pánfilo, los dejo con sus hombres entonces. Pero no me tenía que presentar a nadie, pero si yo los conozco a ellos perfectamente. Pero ustedes lo que han hecho. Viejo, tú pensabas que nosotros te íbamos a dejar solapiado en esta aventura, falándola. Jamás. Ay, qué dita. Mira, él es Carmelo, el abuelo de Indirita. Indirita, la que vivía aquí, que se fue para Tahití. ¿Qué necesidad tiene usted, Pánfilo, de trabajar a estas alturas, Pánfilo? Necesidades tiene muchas, precisamente. Sí, cállate la boca, Ruperto. Déjame hablar a mí, que me hizo una pregunta a mí. Yo no tengo ninguna necesidad, si yo en realidad estoy haciendo esto. El dinero está yendo a la compensación ahí. Yo hago esto por entretenerme un rato, chicos, porque no me puedo estar achantando y tal, estar postrado en una cama aquí. Yo, mientras tenga fuerza y tenga energía para hacer lo que... Tenemos una cosa que parece que descargar el cuadro ese. Ayúdame, Roberto, ayúdame. Espérate. Mira, vea. Estamos enteros. Mira qué par de agentes de seguridad. Respira. Voy a buscarle Duragina. No se me vaya, usted no se me vaya, que es ahí, tengo una propuesta que hacer aquí. Tengo cola. ¿Cola? ¿Sí? Nosotros no tenemos nada que pegar, compañero. Si es Baje, el señor que arregla zapatos, el zapatero vive entrando por el callejón. No, esa cola. Si vive por ahí. Que no es cola de pegar, señor mío. ¿No? Cola de langosta. Cola de langosta tengo yo. ¿Cola de langosta? Y fresquita, es buena que está. ¿Langosta? Con el tiempo que hace que yo no como una buena cola de langosta, Pánfilo. Complacan al hombre. Oye, Carmelo, pero tú hace tiempo que no comes nada. ¿De qué estás viviendo tú, eh? No, eso no. No, pero claro, cola en la cola de langosta. No, eso es caro. Yo sé que es caro. Y usted no está en condiciones de...
Yo voy a hablar con Indirita. Que yo sí tengo condiciones, que no tiene que ir. Dale con Indirita, que no, óyeme, que yo sí voy... No, no hagas caso, que le da. Óyeme, que yo sí puedo comprar, lo que pasa es que ahora la cola de langosta que... yo se la compro, si usted la quiere se la compro. A ver cómo es la cola de langosta. No, el viejo se va a tirar la casa por la ventana. Porque, poquito, a 13 usé la colita, pero son paquetico de 4. 12 se usé. Ah, 12 se usé, paquetico, sí, sí, sí. Usted va a ver la langosta termidor que le voy a hacer. Como langosta termidor, si que la langosta termidor, la cantidad de cosas que lleva, que eso lleva salsa bechamel, que eso lleva nata fresca, que eso lleva hasta mostaza inglesa, lleva toque, que lo he leído yo ahí, que me lo ha enseñado Jin Jin en Multivisión. No, la voy a hacer como lo hacemos en Bella Onda. Se hace con yogur. Yogur y salsa criolla. No inglesa, criolla. Voy a prepararla. Sí, como sabes, la experiencia. No es lo mío, 12 de 12. Ah, sí, 12. Tiene la Indirita lo que queda. Sí, 12, aquí está. Ay, mira, ahí. De a 3, 5. Muy bien. Bueno. Venga, acá, por alguna casualidad. ¿Usted no es el mismo de la aguja que a su vez es el mismo del serrucho? Yo vendo herramientas. Yo buscarme la vida. No estoy hablando de herramientas, estoy hablando de pescado. No, soy un hombre tranquilo, yo no me dedico a esto. Lo que pasa es que me sobraron unos paquetitos en la casa, pero yo soy un hombre serio, yo no me dedico a esto. Discúlpeme, es que estoy que con el lío hoy, que estamos trabajando nuevo en una galería y hemos estado cuadro para aquí, cuadro para allá. Que si Picasso, que si el otro, sí, que si... Ay, que es mucho sospechoso. Sí, que la gente, mucho, viendo cara de mucha gente. No, sí, pero usted se ve... Está malísimo. Discúlpeme, usted se ve que una persona correcta, sí. ¿No? Porque le vi la barba así de pronto y esa barba es pegada. No, pero se ve que no, porque se está usando. Esa barba no puede ser... Esa barba se ve que sí, que la es de usted. Pero usted se la dejó así, ¿no? Porque sí, está porque... buena que... ¿Qué cosa es? ¡Ay! Se me está cayendo el estrés de madre. Oye, eso no es estrena, eso es ciguatera. Ciguatera, sí, con este hombre que me tiene loco, que me tiene seco, que me está estafando aquí. El dinero de Indirita que lo he gastado con este hombre. Siéntate, tranquilo. Ah, verdad, porque ya no estoy ahora en servicio. Pero de servicio. En servicio, utilizar eso. Ay, ese hombre me tiene seco, chico, me tiene seco. Pánfilo, una preguntita. Ahora que hablamos de vendedor, dice Sequera que allí a nosotros, bueno, a nosotros nos dan una merienda. Sí, a cada uno en su puesto de trabajo va a recibir una merienda. Sí, que es un pancito con queso, jamón y envuelto en nylon. Sí, con un nylon comprimido y también una lata de refresco, sí. Y me dijo Chequera que no me la tenía que comer. ¿Que no te la tenías que comer? Chequera te dijo eso. Eso me dijo él que... Pero como si es una merienda, ¿cómo no te la vas a tener que comer? Él me dijo, después te paras en la puerta y la vende. ¿Sí? ¿Te dijo que la vendiera? Eso estaba en el reglamento. Que estaba en el reglamento, pero Chequera está loco, no le puede estar haciendo caso a Chequera, chico. No me empieces a alterar. Ay, ese ruido que está sonando ahí. ¿Ese ruido? Ya, mira. Tu celular. ¿Cómo mi celular? ¿Eh? Tu celular. Este no es mi celular, que esto es el boquitoque. Pues el otro día me dijiste que la gente que anda con la calle con eso no se le llama boquitoque, le llaman celular. Que eso sí es celular, lo que la gente tiene en la calle es celular, que esto es un boquitoque, los boquitoques todavía existen. Ay, Dios mío, me voy a ver loco, caballero, si es que tiene que caer en coma soy yo. Sí, aquí, punto uno, me escucha. ¿De punto uno? Punto dos para punto uno, cambio. ¿Cómo tú me copias? Sí, pero ese Chequera, punto de Chequera. Sí. Aquí, punto uno para punto dos, dime si me copias. Espérate, Panfio, voy a buscar un lápiz y una hoja para copiar. Chequera, deja la guanajería, Pipo, anda, que te estoy diciendo que si me oye. Punto dos, te oye claro. ¡Cambio! Ajá. Aquí, punto uno para punto dos. Dime si hay algún incidente en galería. P2 contesta. Tenemos un CP. ¡Cambio! Te copio. ¿Con un CP? Dice que un CP. No, ¿qué será un CP? Dice que tiene un CP. Eso debe ser un CBP. Se comió la B. Tiene falta ortografía. Aquí P1 para P2. ¿Puede repetir lo que hay en galería?
P2, contesta de nuevo. Un CP. Cambio. Correcto. Dice que hay un CP. Dice que CP. ¿Qué cosa es? Aquí P1 para P2. ¿Me puede decir qué cosa es un CP? Un cuadro perdido. Cambio. Un cuadro perdido. Ay, Dios mío, no puedo creer que se quiera leer un cuadro. Aquí P1 para P2. P2, manténgase en el lugar y no se mueva de ahí. Y procure que aparezca CP, porque si no va a tener que coger un PC y mudarse para el Calvario. ¿Oíste? ¡Ay, cambio fuera! ¡Ay, madre! Ya le robaron un cuadro, ¿Pero qué le está haciendo? No está atendiendo nada. Seguro que se quedó dormido. Pero si la galería queda lejísimo de aquí, ¿cómo fue que esto cogió cobertura? Pregúntale. Punto 1 para punto 2. ¿Cómo es que tú te estás comunicando conmigo si tú estás lejísimo? Quiero, porque estoy detrás de ti, cambio. ¡Queda! ¿Cómo tú vas a salir de la galería? ¿Tú te lo viste loco? Sí, pues, salí buscando cobertura y aquí fue donde la encontré que tú quieres que haga. Mira, me va a dar una cosa que yo sé. ¡Mátalo! Punto 1, enciende la luz. El cuadro más importante de la galería fue que se llevaron, y para cómo. El que viene a ver mañana mismo, viene a verlo, el Kiko francés. Pero hay que reconocer que el ladrón tenía buen gusto. Eso es un logro del proceso. Pero voy a hacer una cosa. El nivel de gusto estético de la delincuencia cubana, mira, se ha elevado. No puedo creer. ¿Y cómo se robaron este cuadro? Ahora me pregunto, ¿cómo se lo robaron? Claro, me imagino que el tipo lo haya cogido, se lo metió bajo la axila y el intruso. Tranquilo, que tengo una idea. Ay, qué bueno. Chequera tiene una idea. Ay, pincelito, pinturita. Ay, qué bien. Estoy más tranquilo. Ponga ahora que Chequera tiene una idea. Te copio. Amanecimos, pero apretamos. Se nos fue la mano ahí porque te interesa. Nada más nos faltó la firma. Sí. Dime algo, ¿eh? Farándula quedó bastante parecido. Sí. Parecidísimo. El violín se da como una guitarra, ¿no? Quedó como una guitarra. ¿Y esto va a salir cuándo? ¿Mañana? ¿Salir dónde? En Buenos Días. Esto tiene que ser un dibujo de Buenos Días. Amanecer feliz. El pionerito que me he quedado mandó el dibujito este. No, porque pareció, chicos. Ese dibujo no se parece. Se robaron. Oye, lo que hace falta es que se seque nada más, pero fíjate. Lo que hace falta es hacer la llamada que tú haces. Tira. Mira los pelos esos. Si la mujer esa no tenía los pelos, sí, tenía una trenza y tenía todos los pelos para hoy. Mira los pelos, se ven bien. Tira. Voy a llamar a Facundo para que nos ayude. Facundo se tiene que entrar. Padre María, que estos teléfonos no paran. Dígame. Panfilo Epifanio, ¿qué tal? ¿Pero qué le pasa que usted está enterado? ¡Cálmese! ¿Cómo? ¿Un cuadro? ¿Pero cómo pudo suceder eso? Que le robaron un cuadro, pero él estaba dentro del lado, fuera del lado. Compañero, escúcheme, que eso no puede haber sucedido. ¡Ah, caramba! Pero Panfilo, que se robaron una pintura. Usted me dice un cuadro y yo me confundo. Pienso que es un colega mío. Tranquilo, que yo voy a salir lo más urgente para allá. González, active un operativo que robaron un cuadro. ¿Cómo que se estaba reunido? Oiga, que no estoy hablándole de un cuadro, que lo que robaron fue una pintura. Hay que ser bastante anormal para confundir eso.
Oiga, póngase cómodo, qué bonito, qué belleza hay aquí. Este, mire, ese está acabadito de sacar del horno, está calentito. No me dejes cuarto tranquilo, que acabadito de sacar del horno, no está tocando eso. Sí, es verdad que está acabado. Ese cuarto tranquilo, ya ese cuarto del niño, está bien negado, óyeme. Gracias, chico. Ay, madre. Yo cambié de turno contigo. Y por la seguridad no se preocupe, que aquí estamos nosotros. Nosotros cuidamos aquí a todo el mundo aquí. Los cuadros y cuidamos a todas las personas. ¡Oh, me encajá aquí, ajá! Por ahí viene, Facundo. Facundo viene por ahí. ¿Viene Facundo? Sí. ¡Firmes, firmes! Compañero, ustedes se volvieron locos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Nada, nada, que hubo un problemita, pero ya está solucionado ya. Compañero, Pánfilo Epifanio, yo le di mi... Compañero, por ahí viene el director de la galería, con el compañero crítico de arte. ¿Francés? ¡Que viene por ahí! Que viene por ahí, pero Dios mío... ¡Viene por ahí! Máximo, por favor. Bien, aquí usted puede apreciar lo mejor de nuestra plástica nacional. Como usted está mirando ya esto. Bien, pero le tengo a usted una sorpresa. Estoy ansioso por saber. La mayor de las sorpresas, es la obra maestra, fíjese bien, la obra maestra de nuestro querido... Galarraga. Este es un cuadro magnífico, magnífico. Es una de las mejores obras que yo he visto en los últimos años. Magnífico. Bueno. Fíjese usted el equilibrio de color, el balance de la obra. Sí. Me quedo con él, por favor. Sí, pero podría ver usted otra. No, no me interesa nada más. Esto es lo más importante. Esto es lo mejor que he visto. Por favor, yo me lo llevo. Le pago todo el dinero que sea necesario. Bien, bien, bien. Este cuadro tiene que estar en las mejores galerías del mundo. Por favor, ¿no podría llevarme? Se lo envío a la oficina de Gatón. ¡Magnífico! Muchas gracias. Merci beaucoup. ¡Gran cuadro! ¡Gran cuadro! Encantado, sí. García, García. Esto no se queda así. No, claro que no. Eso se va. Eso se va para Francia. Van a pagar. Me la van a pagar. Vaya, García, García, vamos a decir. ¿Quién te compró? Ay, qué cosa más grande tú ves por tu copa, chico. Mira, amado, todo esto que te robaron el cuadro a ti. Mira, tú no te das cuenta que se vendió el cuadro, se vendió la obra maestra. Sí, 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 el cuadro se vendió, sí, pero nosotros nos quedamos sin trabajo porque este hombre nos va a botar. Puede que nos pase algo, Y mi palabra es la que está en juego, que yo fui el que lo recomendé, compañero. Y eso que no le hicimos la queratina. Si le hacemos la queratina, se vende más caro. Estoy seguro. Para las armas, para las trazadas. Ay, bueno, Carmelo, ya sabe, aquí tiene su casa, ¿yo? Gracias, Pánfilo. ¿Qué me he sentido bien? Muy bien, muy bien, muy bien. No digo yo si se ha sentido bien, si se lleva la cabeza esa con una cantidad de fósforo tremendo. Hace falta que no pase la cabeza por una lija porque se va a encender. ¿Le gustó la lacota? Bueno, el poquito que nos dejó sabía bien. Rica. Deja que yo le con Indirita y le diga lo bien que usted me ha atendido bien. Sí, sobre todo eso. Cuando hable con Indirita, cuéntele sobre las cosas en esta casa, lo abundante que estamos, que ya yo estoy, que lo que me sobra es mucho, ¿eh? Háblele de todo. De todo, que aquí no falta nada. Así mismo es, así mismo es. Bueno. Hasta luego. Buen viaje por ahí, que llegue pronto. Cuídate, bueno, ya se fue el hombre. Bueno, caballero, con calma, ahora pueden contarme cómo terminó el lío de la galería. Ay, imagínate. El lío de la galería. Chacón, ¿tú sabes lo que pasó? ¡Pánfilo! Se me olvidaba. Oye, que me llevo el paquete de detergente ese grande, caray. Porque bueno, allá en Valladolid no se consigue. Y además, como usted dijo que iba a conseguir más. Está bien. Sí. Buena idea. Yo ahorita voy a comprar dos o tres paquetes de Carmelo. Oye, pero Carmelo quiere acabar conmigo. Óyeme, hasta última hora ya se llegó. ¡Paquete de este gente! Explícale. Nada, chavo, nada, que en el rato que yo estaba en el baño, el mismo pintor Galarraga vino, se llevó el cuadro para su casa y lo guardó en su casa, ¿no? Para enseñárselo al francés por la tarde. Eso fue lo que pasó. Entonces no tuvieron problema. Que no se habían robado nada, no había ningún robo. El mismo pintor se lo había llevado para su casa. Menos mal, entonces qué bueno que no tuvieron problema. Que no hubo problema, no. ¿Cómo que no hubo problema? Ahora resulta que las fotos
de la de Fecio que pintaron Ruperto y Chequera, le andan dando la vuelta al mundo. Y el pobre Galarraga, imagínate tú cómo está alterado, porque ahora piensan, esa foto se piensan que son en la obra cumbre de Galarraga, la foto de la de Fecio ese. Y para cómo, que perdimos nuestro trabajo. Un solo día de trabajo, que vamos a cobrar ahí. Hubiésemos vendido el cuadro, eso hubiésemos hecho tremendo billete. Ay, Dios mío. Pues lo peor es que del dinero de Indirita solamente me quedan 13 UCs y hay que estirarlo. Viejo, recuerda que eso es un papel, no un elástico. ¡Pánfilo! ¡Pánfilo! ¿Pánfilo estaba aquí? Mira, mira, ¿quién me encontré, Pánfilo? ¿Eh? ¿Qué, puro qué? Soy yo, el Serrucho. ¿Qué cosa es? Mira, tranquilo, tranquilo. Ve, ve, no se me entere, mire. Que le traigo una masita de cangrejo a 13 UCs nada más. ¿Eh? ¡Masa de cangrejo! ¡Eso no se ve en Bella Onda! ¡Eso es riquísimo! ¿Qué masa de cangrejo y masa de cangrejo? ¡Para ese usted lo que me queda a mí! ¡Párate ahí, desgraciado! ¡Viejo, calma, que no puedes salir! ¡Viejo, por favor! ¡Rápido! ¡Oye, oye! ¡No te vayas corriendo si yo vine a comprarte! ¡Párate ahí, desgraciado! ¡Oye! ¿Eso es desgraciado conmigo, Pánfilo? ¡Contigo no, conmigo, con el descarado este! ¡Ay, se te prende! ¡Conmigo, viejo, viejo! Vivir de cuento es otra historia, otra historia.